Diputado Mario Marroquín, le da la lectura a la pieza de correspondencia. Con mucho gusto, señor presidente de San Salvador, 23 de marzo de 2020, señores secretarios y secretarias de Junta Directiva de Asamblea Legislativa presente. En la calidad de diputados y diputadas de la Asamblea Legislativa, en ejercicio de su potestad constitucional que nos confiere la Constitución de la República y su artículo 133, ordenal 1, exponemos. Según decreto legislativo número 874, de fecha 3 de enero de 2018, publicado en el Diario Oficial número 14, número 418, de fecha 22 de enero de ese mismo año, se aprobó la ley transitoria para la entrega de compensación económica y estabilización de las tarifas del Servicio Público de Transporte Colectivo de Pasajeros. Con el objeto de proteger la economía familiar de las personas usuarias del Servicio Público de Transporte Colectivo de Pasajeros, es indispensable establecer mecanismos apropiados para el otorgamiento de la compensación económica establecida por el Estado a favor del sector transporte. Se han tenido diferentes inconvenientes en el Viceministerio de Transporte para entregarles la referida compensación a los transportistas, lo cual puede afectar el bolsillo de los salvadoreños que hacen uso de ese transporte, por lo que se vuelve imperioso las reformas pertinentes para hacer eficiente el pago de la entrega de compensación económica, manteniendo inalterados los niveles del costo del pasaje de los autobuses y microbuses en todo el país. En espera de una respuesta favorable y analizando el beneficio que lo anterior genera para la población usuaria del transporte colectivo, solicitamos que esa honorable Asamblea Legislativa, en cumplimiento del referido mandato constitucional, adopte la medida necesaria que se permita aprobar el decreto de ley propuesto. Anexamos el decreto pertinente. Con su venia, presidente, pasaría a leer, a dar lectura al decreto. La Asamblea Legislativa de la República de El Salvador, considerando numeral 1, que por el decreto legislativo número 874, de fecha 3 de enero de 2018, publicado en el Diario Oficial número 14, tomo 418, de fecha 22 de enero de ese mismo año, se emitió la ley transitoria para la entrega de la compensación económica y estabilización de las tarifas del Servicio Público de Transporte Colectivo de Pasajeros, con el objeto de mantener inalterable el costo del pasaje de microbuses y autobuses. Romano 2. Que el Diario Oficial número 5, tomo 382, de fecha 9 de enero del año 2009, se publicó el Acuerdo 1, de fecha 8 del mismo mes y año, por medio del cual el órgano ejecutivo en el ramo de obras públicas, transporte y de vivienda hizo pública la reducción de las tarifas de servicio público de transporte colectivo de pasajeros. Romanos 3, que no obstante los diversos incrementos que en los mercados ha tenido los insumos y materia prima relacionadas con el transporte público y la canasta básica en general, se han logrado proteger la economía familiar de las personas que hacen uso del transporte público de pasajeros y al mantener inalterados en los niveles actuales el costo del pasaje del autobús y microbús, por medio de la implementación de la ley transitoria para la entrega de la compensación económica y estabilización de las tarifas del servicio de transporte colectivo de pasajeros. Romanos 4, que con el objeto de hacer eficiente el pago de la entrega de la compensación económica, se vuelve necesario emitir las reformas pertinentes al decreto enunciado en el numeral 1. Por tanto, en uso de las facultades constitucionales y a iniciativa de los diputados, decreta lo siguiente: reformas a la ley transitoria para la entrega de la compensación económica y estabilización de las tarifas del servicio público de transporte colectivo de pasajeros. Artículo 1. Reformas el artículo 9 de la siguiente manera. Reforme el artículo 9 de la siguiente manera. Artículo 9. El Viceministerio de Transporte deberá requerir mensualmente los recursos necesarios para transferirlo a los concesionarios y permisionarios del Servicio Público de Transporte Colectivo y Masivo de Pasajeros. Dicha transferencia se hará a los 10 días hábiles después de haber finalizado el mes de servicio de que se trate. Los concesionarios y permisionarios serán los responsables de presentar oportunamente los comprobantes de cobro por el pago de la compensación. Artículo 2. Reforma el artículo 10 de la siguiente manera. Artículo 10. Para los efectos del artículo anterior se entenderá por concesionarios aquellas personas naturales o jurídicas que presten el servicio público de transporte colectivo y o masivo de pasajeros y que hayan suscrito un contrato de concesión con el Estado, y por permisionarios aquellas personas naturales o jurídicas que presten el servicio público de transporte colectivo y o masivo de pasajeros y que cuenten con el correspondiente permiso de explotación del servicio público vigente. Para tener derecho a la compensación indicada en el artículo precedente, el beneficiario deberá ser concesionario o permisionario vigente del servicio público de transporte colectivo o masivo de pasajeros, tener tarjeta de circulación vigente y deberá brindar el servicio con unidades de transporte cuya edad sea menor o igual a los 20 años. La concesión a que se refiere el inciso anterior se entenderá la modalidad de contrato o convenio de concesión vigente o que hayan sido beneficiados por el decreto legislativo número 1220 de fecha 11 de abril 2003, publicado en el Diario Oficial número 94, tomo número 359 del 26 de mayo de ese mismo año. Artículo 3. Reformas el artículo 11 de la siguiente manera.
Artículo 11. El pago de los beneficios de la presente ley se hará efectivo al concesionario o permisionario del servicio público de transporte colectivo y masivo de pasajeros que hayan cumplido con los requisitos señalados en el reglamento de esta ley y los señalados en el artículo 7. Artículo 4. Reformas del artículo 12 de la siguiente manera. Artículo 12. De comprobarse alteración o falsedad en la información o documentación presentada por los concesionarios o permisionarios para gozar de los beneficios de la presente ley, se procederá a la suspensión del goce de dicho beneficio, ello sin perjuicio de las acciones penales correspondientes. Procederá asimismo la suspensión del goce de los beneficios fijados en la presente ley cuando el concesionario o permisionario del servicio público de transporte no adopte en sus unidades las directrices emanadas del Viceministerio de Transporte, las cuales serán fijadas en el reglamento de esta ley, todo con el objeto de garantizar la seguridad de los usuarios de dicho servicio. La suspensión que de conformidad con este artículo se imponga no podrá ser superior a 3 meses. Vencido el periodo de suspensión, el concesionario o permisionario estará facultado para continuar gozando de los beneficios fijados en la presente ley, siempre que haya cumplido con las condiciones fijadas por el Viceministerio de Transporte. Artículo 5. Reformas el artículo 13 de la siguiente manera. Artículo 13. Un reglamento especial a la presente ley desarrollará los procedimientos, mecanismos y requisitos que se exigen a los concesionarios y permisionarios del servicio público de transporte colectivo y masivo de pasajeros para gozar de los beneficios de la presente ley. Artículo 6. Reformas el artículo 22 de la siguiente manera. El artículo 22. El presente decreto es de orden público, por lo que sus efectos y reformas se retroatraen al día 1 de diciembre de 2019. El artículo 7. El presente decreto entrará en vigencia del día de su publicación en el Diario Oficial, dado en el Salón Azul del Palacio Legislativo San Salvador a los días del mes de marzo del año 2020. Leído la iniciativa y el decreto.